Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Vania Colmenares y bienvenidos a mi cocina. El día de hoy es 31 de octubre, lo cual quiere decir que es día de brujas. Así que para el día de hoy he traído al mundo muggle una receta del mundo mágico. Vamos a hacer una butter beer. Es este refresco riquito con sabor a mantequilla, caramelo, que se bebe en el mundo de Harry Potter. Y para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. Una cream soda. Yo no entendía muy bien este concepto porque la verdad no es como que muy típico aquí en México. Nunca lo había visto hasta que investigué qué onda para hacer este video. Y resulta ser que cuando la destapas y la pruebas y así como si hicieras una cata, te salen notas a crema batida. ¿Ok? Interesante. Y ahora, la receta original te pide que le agregues saborizante de mantequilla y saborizante de caramelo. Pero como la verdad yo no conseguí ni por internet porque era más caro el costo de envío y me iba a salir como más caro el caldo que las albóndigas y así como se dice aquí en México, dije, voy a pensar una idea para poder agregar estos dos sabores a nuestra bebida y que sea muchísimo más fácil de hacer que estar consiguiendo por toda la ciudad o por todo el internet estos saborizantes. Así que les voy a enseñar a hacer una salsa de caramelo. Y para esta salsa necesitaremos 40 gramos de agua, 100 gramos de azúcar refinada, 40 gramos de mantequilla y 115 gramos de crema para batir. Y ya con toda nuestra mise en place lista, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer será poner en un coludo a fuego medio alto nuestro azúcar y nuestra agua, cuidando que esté súper bien empapada el azúcar, ya que vamos a hacer un caramelo húmedo bien cocido. Vamos a dejar a fuego medio alto hasta que empiece a tomar coloración. Si tu calor no está súper bien distribuido por toda tu superficie como el mío y empiezas a notar que primero empieza a tomar coloración las orillas, lo que vas a hacer será menearlo de manera circular para que el calor esté totalmente distribuido por todo el caramelo y no vayamos a tener partes quemadas. Una vez que tenga la coloración deseada, caramelo oscuro, vamos a agregar nuestra crema para batir y vamos a batir muy muy bien con ayuda de un globo. Después iremos integrando la mantequilla. Yo la he hecho en dos tantos. Vamos a batir y menear muy bien. Dejaremos un poco más de tiempo en el fuego hasta que tome esta consistencia. Listo, ya tenemos nuestra salsa de caramelo hecha. Y ahora lo que vamos a hacer será destapar nuestro refresco. Y vamos a colocar solo un poco dentro de nuestro tarro. Agregaré una cucharada generosa de nuestro caramelo al tarro. Y vamos a revolver muy, muy bien. Y ahora únicamente terminamos de servir nuestra bebida. Como pueden ver, generó buena cantidad de espuma y abajo se ve tal cual lo muestran en las películas. Y bueno, solo queda la parte favorita, que es probarla. ¡Salud! ¡Wow! ¡Lo rico que está! ¡No inventen! ¿Es una bomba de calorías? Por supuesto que sí. Es un gusto que te das una vez al año, el 31 de octubre, definitivamente. Así que no veo mayor problema. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó, no olviden suscribirse, seguirme en Facebook, en Instagram, darle like y compartirlo, ya que al compartirlo estás apoyando a alimentar a personas en situación de calle, porque todo lo que se cocina en este canal es compartido con ellos. Sin más por el momento, yo me despido, pero nos vemos en la próxima receta. Adiós.